Ok, eh, bueno, aquí está. Eh, como ya dijo Paulino, mi nombre es Andrés Abás eh, y voy a hablarles sobre un poco sobre lo que estamos haciendo en Hardware Libre y algo que hemos estado haciendo en colaboración con, con algunos de los presentes. Eh, bueno, en sí, eh, bueno, ¿quién soy yo? Soy ingeniero de electrónica por el Instituto de, de Aguascalientes. Hace seis años fundé The Inventor House, que es un hacker space, bueno el primer hacker space en Aguascalientes y uno de los primeros en México, eh, junto con otros dos socios. Y de hace seis años, pues eh, tal cual tenemos una casa donde reunimos a personas a que hackeen tanto en hardware, software, eh, cocina, herramientas, carpintería, y pues nos dedicamos principalmente a generar comunidad, a hacer meetups. Y hace un año sacamos el pasaporte hacker space. Que es un pasaporte que promueve o que trata de incentivar que visites otros hackerspaces en el mundo. Y cada hackerspace te va dando un pequeño sello, como de representación que estuviste en ese lugar. Hace dos años, pues fundamos Electronic Arts, eh, que Electronic Arts es una empresa que, tal cual, diseña y fabrica hardware libre. Las tecnologías que principalmente, bueno, en las que he estado trabajando son con Raspberry Pi, eh, procesadores ARM, LoRa o LoRaWAN, las redes de tecnología LoRaWAN. SP8266, que es un módulo pequeño de Wi-Fi, y el SP32, que son controladores que actualmente pues, están mucho en auge y que las personas están utilizando para un sinfín de utilidades. Y bueno, ¿por qué hacemos hardware libre en Electronic Arts? Eh, creo que todos los presentes entienden que es software libre, porque, bueno, creo que la mayoría aquí se dedica a la parte de tecnologías y, de, y de software, pero también eh, es interesante presentarles que hay hardware libre. Y el hardware libre, al igual que el software libre, tiene las mismas libertades, pero aplicado al hardware. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los esquemáticos, todo el firmware que se introduce al chip, eh, se puede replicar y está abierto. El hardware lo puedes utilizar en lo que tú quieras, aunque no haya sido hecho para ese objetivo. Este, tú puedes decir, no, pues mi computadora es hardware libre y puedo utilizarlo como un horno tostador. Pues va, adelante, no hay problema. Entonces, tienes más libertades, pero aplicadas al hardware. Obviamente, hay algunas diferencias completamente entre el software y el hardware, ¿no? Cuando tú reproduces software libre, pues simplemente es copiar, pegar y tienes software libre. Acá, pues, tenemos la limitante de los átomos, que es, pues bueno, o sea, si sí tienes todos los esquemáticos, cómo lo diseñas y cómo lo fabricas completamente abierto, pero, pues no puedes hacer simplemente tomar una Raspberry y clonarla y replicarla, ¿no?, mágicamente. Sino que, bueno, hay, hay un costo y hay una serie de componentes que es de cubrir. <coughs> y bueno, <coughs> en sí, no somos la primera empresa en el mundo que eh, hace un negocio alrededor del hardware libre. En realidad, hay varias empresas alrededor del mundo que, bueno, entre sus principales exponentes está uh, Limor limorfried con Adafruit, está Arduino, que es uno de los más conocidos y populares, de Studio, que está en China, Sparkfun, es que está en Denver, Colorado y que ellos ya llevan varios años creando esta eh, comunidad y esta filosofía del hardware libre, que es eh, yo te eh, vendo los átomos, pero te regalo los bits. Eh, uno de los primeros mexicanos que estuvo haciendo esta parte del hardware libre eh, fue Jordi Muñoz, que trabajó en 3D Robotics, en los drones. Él principalmente estuvo trabajando con, también con la parte de hardware libre, aunque estuvo mucho trabajando en Los Ángeles, pero en sí es el de los primeros mexicanos que estuvo haciendo este tipo de cosas. Y bueno, nuestros inicios... Eh, como ElectronicADS, tal cual fueron en una mesa. Ahí está uno de mis socios, Güero y, y Nacho, con nuestro primer pico satélite, del cual les voy a hablar más tarde. Tal cual nos eh, reunimos un fin de semana eh, con algunas cuantas placas, unas cuantas chelas también, y empezamos a soldar. ¿no? Eh, Algunos de los primeros prototipos en sí fueron proyectos que hicimos y que nos sirvieron para proyectos en empresas, que fue como principalmente iniciamos. Pero en otro momento decidimos crear nuestro propio hardware y con una serie de funciones que otras personas pudieran crear. Eh, ¿Qué es lo que queremos tal cual en Electronic Arts? Es resaltar el, dise el diseño mexicano. Eh, el diseño de, de esta parte tal cual, tanto en, en la parte de innovación como crear nuevos, eh, nuevas tarjetas. Mucho de lo, que se de lo que nosotros hacemos lo compramos eh, de manera extranjera. ¿Por qué? Porque es más barato, porque las principales... Eh, fabricantes están fuera, pero todo lo, ensamblo, lo montamos aquí y lo diseñamos aquí. En un futuro cercano, pues queremos tal cual hacer, eh, tal, incluso el fabricar las placas aquí, pero bueno, ahora aún es tiempo de que solamente eh, queremos resaltar la parte del diseño. Y bueno, a la par que hacemos hardware libre, algo que utilizamos mucho es software libre, tal cual. Eh, si ustedes en un momento quisieran introducirse a la parte del hardware, eh, estas son algunas herramientas que nosotros utilizamos KiCad, que es eh, un software de diseño de placas y de PCBs completamente abierto, eh, hecho en Python. Incluso puedes, en su versión 5, ya ejecutar scripts de Python para autorroteo, para análisis de señales, simulaciones. Eh, este eh, software, en comparación con Eagle o Altium, que son algunos otros softwares de diseño, eh, está principalmente eh, a, soportado por el CERN, por el coleccionador de drones. Todas las mayores de las partes del coleccionador de drones está diseñado en KiCad. Eh, entonces, nosotros utilizamos este software, está en multiplataforma en Windows, Mac y Linux. Y bueno, pues ya igual si ustedes tienen un sistema raro, pues pueden compilarlo. Eh, en la parte de, de software, principalmente utilizamos Arduino. ¿Por qué Arduino? porque muchos de los productos que nosotros utilizamos, bueno, que nosotros fabricamos, es para que el usuario lo reprograme y lo reutilice en lo que ustedes quieran. Algo que tiene la comunidad de Arduino y con lo que hemos estado trabajando, es que ya tiene un montón de, de bibliotecas eh, prediseñadas y fácil de descargar para las personas que inician. Pero también para las personas que, tienen, que están avanzados, todas esas bibliotecas están en un repositorio que ustedes pueden clonar y modificar. Que incluso, por ejemplo, ayer Next team eh, hablaba de que él ha, ha modificado muchas de esas bibliotecas para eh, utilizarlas en sus propósitos muy específicos, pero que al final, porque están abiertas. Eh, el compilador GCC, que es eh, todo lo que compilamos para nuestros chips, están eh, la mayoría hechos, eh, bueno, están compilados con GCC y es una herramienta abierta, multiplataforma igual, y es, es principalmente lo que utilizamos para compilar. Python, sobre todo para scripts, para hacer pruebas, testeo, programación, eh, cuando programas una tarjeta, pues es fácil presionar un botón y, y lo tienes, ¿no? Pero qué pasa cuando tienes 100, 200 o 300 tarjetas? No vas a estar ahí presionando así un montón de veces. Sino lo que hacemos es hacemos scripts de Python personalizados, automatizados, que automáticamente van lanzando el firmware a las tarjetas. Eh, aparte de Python, bueno, también nos sirve como una terminal intermedia entre el hardware y el software, que eh, nos permite también que la tarjeta reciba comandos para comunicaciones inalámbricas o de otro tipo. Visual code principalmente lo utilizamos para la parte de código. Tiene incluso un, un plugin que se llama. Este ay, bueno, no fue el nombre. Eh, ah, este no fue el nombre. Bueno, igual después se lo comparto. Es, ese plugin en sí, cuando lo instalas con Visual Code, tiene una serie de compiladores para Arduino, para RM e incluso en Raspberry Pi. Y bueno, eh, algo que igual, si ustedes quieren introducirse a la parte de hardware, seguramente muchas personas les ha comentado que, se, que eh, lo integren con Arduino. Una recomendación que, que hemos estado haciendo nosotros es que Arduino tal cual, el Arduino 1, es tal cual ya algo, se podría decir que ya está pasando a ser obsoleto. Si ustedes en un tercer momento quieren hacer algo con hardware y tienen planeado usar Arduino, nosotros les recomendaríamos que se, que se cambiaran a un, micro, a un microcontrolador. De 32 bits, como es el SAM de 21, que tiene un soporte ya por el Arduino IDE, se programa exactamente igual, pero si se dan cuenta, tiene más memoria RAM, tiene más memoria flash, eh, tiene más puertos seriales, no necesitan un convertidor serial como lo utiliza el Arduino 1. Tienen un montón de, de puertos I2C, ISP, I2, I2C y SPI, que regularmente, cuando ustedes simplemente un modem, este, o un dispositivo, son los mayores puertos de depuración. Si ustedes quieren encontrar una vulnerabilidad en nuestros dispositivos, generalmente se van a encontrar con este tipo de comunicaciones. SPI, I2C o UART, ¿no? que es muy, muy común. Entonces, este tipo de dispositivos te van a permit permitir conectarte a esos modems y, bueno, jalar toda la información y ya tú simplemente cargas un script Arduino. Obviamente, la parte de los 32 bits es súper importante porque vas poder manejar mucha más información <coughs> y procesamiento y obviamente la velocidad no simplemente son seis veces eh, doble vez dos veces más rápido y bueno lo más importante el costo no que luego ahí es la parte en donde nos la pensamos un poco en sí eh, tienen el mismo precio eh, algo a recalcar en este mi controlador es que utiliza un puerto USB nativo o sea ya tal cual ya viene incluido y bueno si ustedes quieren introducirse en esa parte hay varias tarjetas con con Adafruit nosotros tenemos tal cual una Sparphone eh, y bueno, es nuestra recomendación. Basado en esa parte, también utilizamos el SAMD21 porque soporta Circuit Python. Circuit Python es una versión para mis controladores de Python, tal cual. Entonces, si ustedes saben programar Python, saben programar en Circuit Python. Entonces, si alguien de ustedes quiere introducir esta parte de programación de mis controladores, controlar motores, LEDs, o hacer algo con, con mis controladores, Circuit Python es su mejor opción. Eh, pueden encontrarlo en, en ese repositorio con Adafruit Circuit Python y varias de nuestras tarjetas también ya soportan tal cual Circuit Python. Un inconveniente de Circuit Python tal cual es porque es un lenguaje interpretado, entonces mucha de la memoria del controlador se la van a chupar, pero aún así pues pueden hacer muchas cosas interesantes. Y bueno, otro lenguaje que estamos utilizando es MakeCode que es un eh, lenguaje open source de Microsoft. Este lenguaje es por bloques, eh, no sé si alguien ha escuchado por ejemplo de Scratch, eh, que es un lenguaje de programación para niños, pues bueno, nosotros estamos con esta parte tratando de enseñar a niños a programar mi controladores por medio de bloques. Este tipo de lenguaje lo único que hace es arrastrar y soltar instrucciones y directamente se carga en el microcontrolador controlador, eh, tal cual te genera un binario y se carga en mi controlador. Algo interesante de esta versión es que incluso no requieres un programador externo para mi controlador, que luego también es un problema a la hora de estar manejando mi controladores. Entonces, cuando le das a un niño un programador y mi controlador es como de aguanta, no, espérame, si apenas estoy viendo cómo programa y tú ya me quieres que ponga este pin aquí que lo ponga acá, simplemente presionas doble vez un botón, te aparece como una memoria USB, arrastras y sueltas el binario y está programado tu mi controlador. Entonces, este tipo de lenguajes es lo que te va a permitir hacer. Incluso CircuitPython, simplemente guardas el, el archivo .py eh, dentro de, del dispositivo y se ejecuta eh, y lo empiezas a interpretar. Y bueno, algo del hardware que hemos estado haciendo. Eh, el MiuMiu, que bueno, a mí me gusta llamarlo Miao. <laughs> eh, este Miao es una tarjeta que te permite Hacer que casi cualquier material, mientras contenga un poco de agua, se vuelva táctil. Eh, seguramente alguno de ustedes ha escuchado sobre la Mickey Mickey, que es una, una tarjeta muy similar en la que tú conectas plátanos, manzanas, agua, aluminio, y tú lo puedes tocar y emula un teclado. Eh, desde hace un año, uno de nuestros amigos eh, que trabaja en el área de educación, pues bueno, nos comentaba que el Mickey Mickey, traerlo a México y sobre todo a Latinoamérica, pues es costoso. Siempre eh, importar cosas de Estados Unidos eleva mucho el costo. Alrededor de 1.200 hasta 1.500 pesos te cuesta traer un Mickey Mickey. Entonces decía, oye, necesitamos una opción para eh, Latinoamérica, ¿no? necesitamos una opción en la que nosotros podamos hacer algo muy similar, pero que sea un costo a nivel de, de México. En sí, el Mickey Mickey hacía ocho años que no le hacían ninguna modificación y entonces creamos el Miu Miu. El Miu Miu es un microcontrolador, igual un SAMD21, que tiene 10 entradas capacitivas. En sí, la capacitancia es lo que ustedes tienen en sus tablets cuando tocan la pantalla, sensa capacitancia. ¿Qué es esto? Que se carga eléctricamente o se descarga eléctricamente. Pues este mismo principio es aplicado al Miu Miu, pero ahí tú tienes eh, agua, aluminio, cuando lo tocas, inmediatamente empieza a reaccionar. Y bueno, esto se, crea, se utiliza principalmente en preescolar y primaria para que los niños creen interfaces interactivas con Scratch. Entonces ellos empiezan a aprender sobre números, figuras, eh, música, tocando una serie de eh, materiales. Y bueno, también en otro momento, ¿quién sospecharía de un pequeño gatito con puerto USB este, y puede hacer un Rubber Cat? Que nosotros le llamamos que es un Rubber Ducky, pero con versión de miao miau es completamente compatible con el Rover Ducky simplemente eh, escribe las instrucciones de, del Rover Ducky y las portas a Arduino este y lo programas el Mio Mio y simplemente no entonces igual hay un poco tal vez de ingeniería social con un pequeño gatito quién le tendría quién desconfiaría de él no eh, otro proyecto que nosotros es, fue de los primeros que, que creamos es el CatSat el CatSat es un pico satélite un pico satélite es un dispositivo del tamaño de una lata de refresco que principalmente fue creado en los 90 en Japón para enseñar a chicos de universidad sobre las misiones espaciales, cómo desarrollarlo. Este programa inició en la universidad, después pasó a preparatoria en Estados Unidos y hace eh, dos años lo trajimos a México con el CATSAT. Este dispositivo es un, un pico controlador arduino que funciona con LoRa. Este dispositivo se puede elevar hasta una altura de 42 kilómetros, que ya es la estratosfera. A esa altura ya se empieza a ver la, eh, la curvatura de la Tierra. Si hay un terraplanista aquí, por favor, sálgase. Este, y bueno, lleva una cámara completamente que va grabando. Los chicos van recibiendo datos en tiempo real en su computadora. Y el reto principal de este kit es que los chicos programen en cualquier lenguaje, ya sea Java, Python, este... C-Sharp o lo que sea o PHPs, ojalá que no, este una, una estación terrena que reciba estos datos y los interprete de una manera pues correcta, no. Eh, este dispositivo lleva un GPS que va eh, traqueando toda la información y cae a tierra. Los chicos van por él, sacan el video y se pueden hacer varios experimentos, no. Desde llevar bacterias, llevar a animales, llevar así varios, un montón de cosas a la estratosfera y bueno hemos llevado, hemos lanzado cerca de 50 en Aguascalientes y cerca de 15 en Michoacán. Y bueno, algunos otros que, que nos han comprado en, en otros países. Y bueno, pues nosotros siempre decimos que quédate con quien te vea como la chica que recuperó su CATSAT. Este, esta chica es una historia especial. Esa chica en sí, eh, nosotros el primer programa lo hicimos con preparatorias, pero no son preparatorias todas técnicas. Esa chica es enfermera. Esa chica está, estaba estudiando enfermería. Había unas chicas que eran maestras, bueno, que iban a, estaban estudiando para ser maestras, y bueno, los demás sí eran técnicos. Después nos tocó la segunda generación, secundaria y preparatoria, que con, el, eh, con secundaria hicimos un, con MakeCode que programaran un pico satélite, que es el primer pico satélite que se puede programar por chicos de 10 y 12 años, más o menos. Eso en ningún otro lado del mundo lo van a encontrar tal cual. Y bueno, estas chicas, tal cual, o sea... Ellas nos decían, no, pues yo sé medirte la presión, pero me estás hablando de una presión atmosférica, ¿qué pedo? ¿Qué? Entonces ellas aprendieron a programar en siete semanas. Obviamente les enseñamos a programar con Processing, que es un lenguaje un poquito más sencillo. Eh, afortunadamente este programa se utiliza. Bueno, el fin de este programa es incentivar las vocaciones científicas. Eh, al inicio del de, de programa se, se les hace una encuesta a los chicos y a las chicas. De qué, bueno, cuál es lo que planean hacer, si desean eh, llegar a la universidad, que el índice, el mayor índice de deserción es entre preparatoria y universidad. Entonces se les hace las preguntas, si te vas a ir a Estados Unidos a trabajar o vas a empezar a trabajar. Afortunadamente, después del programa, muchos de ellos querían estudiar una eh, carrera en física o matemáticas o relacionada a la ciencia. Varias de las chicas que iban para maestras terminaron en ingeniería, afortunadamente, las, las rescatamos. Pero bueno, las de enfermería no las pudimos rescatar. Ellas dijeron, yo voy a ser enfermera y quiero ser siempre enfermera. ¿no? Estuvo muy chido su, su cotorreo, pero la neta es que yo voy a la enfermería. Y bueno, en sí, pues eso es lo que es, es la parte de educación de electrónicas, ¿no? es la parte de educación y nuevas oportunidades para los chicos. ¿no? Mostrarles que hay otras opciones, mostrarles que eh, muchas veces... Eh, no conocen ciertas áreas y por eso se van a, a, otras, a otras carreras. ¿no? Entonces, lo que buscamos con este tipo de programas es abarcar una serie de a, habilidades y aprendizaje, porque en sí el satélite no solamente habla de, de elevarlo ya, ¿no? sino que meten un poco de electrónica para soldar. De hecho, ahí van a dos chicas soldando tal cual, habla sobre programación. Tienen que aplicar matemáticas porque no es lo mismo el ejemplo que siempre ves en física de. Ah, me imagino que estás a una altura de 80 kilómetros, desprecia, desprecia la resistencia del aire. ¿A qué velocidad cae, no? Si te pones a despreciar la, velocidad, la resistencia del aire en, nuestro, en uno de estos dispositivos, eh, rompe la velocidad casi de la luz, ¿no? Y es obviamente imposible. Entonces, este tipo de cosas son lo que aprenden los chicos en una aplicación real. Muchas de las maestras nos, nos comentaban cuando veían a los chicos haciendo calculando su paracaídas, calculando eh, una, una ecuación en, para calcular la, la, sus sensores. Decían, estas chicas odian las matemáticas y aquí lo están haciendo con gusto. ¿no? Ellos dio batallo para que ellas entren a mis clases. Entonces, ¿por qué? Porque al final es un reto que ellos tienen que aplicar en lo que ellos aplican algo de la, de la, de la prepa. Eh, otra área en la que estamos trabajando mucho es la, el Internet de las Cosas. Eh, que bueno, todo es el mame, obviamente, claro está. Eh, y bueno, algo que es una tecnología que hemos estado trabajando mucho es LoRa y LoRaWAN. LoRa, One. Lora es, una, es un protocolo de comunicación por radiofrecuencia. Su principal característica es de bajo consumo y largo alcance. ¿Qué tanto alcance pueden tener? Con antenas muy pequeñitas pueden alcanzar de 2 a 3 kilómetros, dependiendo obviamente de las paredes que tienen en el lugar. Y con una antena direccionada es en línea de vista pueden alcanzar hasta 20 kilómetros en tierra. Nosotros con los picosatélites usamos LoRa y hemos alcanzado hasta 80 kilómetros de comunicación. Eh, en sí, LoRa One, la parte es LoRa y LoRa LoRaWAN LoRa One es la especificación de red con LoRa. Entonces tiene una serie de capas como una red tal cual de, de comunicación de, de, de Ethernet, se podría decir, porque tiene una Mac, tiene una, una dirección, tiene una serie de paquetes, un contador de paquetes es implementado a este tipo de tecnología. Eh, es bajo consumo, teóricamente su fabricante que es Emtech dice que puedes durar hasta 10 años con uno de estos positivos. La tecnología no tiene más de 10 años, así que nadie lo ha validado, pero <laughs> en sí, ¿por qué tan, alcanza tant, eh, tantas distancias y tan bajo consumo? Porque solamente puedes enviar 244 bytes. Para el Internet de las cosas es más que suficiente, no puedes enviar ni audio ni video, pero información sí. Eh, la encriptación que maneja tal cual como LoRaWAN es una ES128 eh, por bloques. Teóricamente puede ser rompible, nadie lo ha roto, así que pues, si alguien tiene un research que quiera hacer ahí, bienvenido. Eh, y bueno, en esta parte pues tenemos una serie de dispositivos que pueden eh, conectarse a la red LoRa y LoRaWAN. Tenemos el USB-Stick, que la intención es que tú desde tu computadora puedas sniffiar o leer datos LoRa y LoRaWAN. Eh, también mandar paquetes a una red y comunicarte con una Raspberry Pi, con una computadora Windows o lo que sea y bueno para el ámbito industrial pues conectar des, distintos dispositivos como PLCs o máquinas de, eh, CNCs eh, a LoRa, hora no para quitar un montón de cableado que hay dentro de las industrias y bueno hace como dos años conocí a uno de los carders más conocidos no no es cierto no es carder <laughs> es Nextin Nextin eh, lo conocí por Twitter eh, hace dos años yo navegando por internet me gusta mucho este, investigar y conocer como distintas nuevas tecnologías, y en una de esas llegué a, al blog de, de Sammy Kamkar, que es el creador original del Maxpoof, y pues vi su prototipo y vi que era tal cual una placa así perforada y soldada con cables y todo el pedo. Y dije, ah, no mames, güey, pues todo se puede hacer súper sencillo, no o sea, como que nomás le roteamos aquí y ya. Y luego vi el chip, dije, oye, este chip está súper sobrado, no o sea, no puedes conseguirlo más pequeñito. Entonces, pues en una tarde libre me puse a, a rootear este MaxPoof y le dije a Sammy, ¿sabes qué? Pues aquí está mi pull request y pues si quieres incluirlo, chido. Y está en KiCad y software libre, es hardware, hardware libre. Y lo aceptó. Y yo sí, de ah, pues qué va, chido, ¿no? Y pues bueno, en, ese, en eso eh, conocí a, a Nexin, que estaba haciendo investig investigación sobre métodos de pago. Y me dijo, oye, güey, pues yo soy este güey. Y yo sí, de ¿mi qué, güey? ¿Qué pedo? <laughs> Tengo una investigación de este pedo y yo pues chido. <laughs> Oye, no, pues que pues, no puedes regalar un MaxPoof. Yo chinga, cómpralo, güey, pues no mames. <laughs> no, al final le, le enviamos uno. Eh, y pues bueno, él es el que ha hecho mucha la investigación con el MaxPoof de, de Electronic cats y, y en sí, bueno, una de las charlas que dio en Devcon, pues fue con un MaxPoof y ha, lo ha estado modificando ya casi casi que lleva una segunda iteración de MaxPoof. Y bueno, una historia curiosa con el MaxPoof. Bueno, dos. Una es el, eh, gracias al Maxpuff, eh, es la primera placa que nos clonan y que usa nuestra marca. Este, y la otra es que eh, nosotros la vendíamos en una tienda que se llama Tindy, que es una, como un eBay, pero de electrónica y de makers así. Y vendimos más de, más de 100 de estas tarjetas, ¿no? O sea, muchos legales y muchas ilegales. Porque, ¿Por qué ilegales? Porque al año, precisamente, nos mandó un correo así muy específico Tindy, eh, que decía hola Electronic Arts. este gusto saludarlos y así no pero les tenemos una mala noticia no yo sí de okay. este fíjense que de cada cinco intentos de fraude con tarjetas cuatro son de ustedes por el maxproof yo sí de oh entonces vamos a tener que retirarlo no y lo tuvimos que retirar porque o sea literal de cada cinco intentos de fraude, o sea, con tarjetas, y no solamente intentos, sino que si no, si lograban concretar la compra en Paypal, este, eran por el Maxfood. Entonces, al final decidimos mandarlo a, a nuestra tienda y solamente se puede com comprar con, con criptomonedas, ¿no? porque pues ya la verdad es que la banda es muy mala onda. Eh, bueno, recientemente, bueno, todo nuestro hardware es tal cual, eh, hardware libre. Eh, hay una certificación que se llama certificación de hardware libre, y recientemente fuimos mencionados en, en un blog como eh, en un blog que hablaba sobre los cinco países emergentes que están creando hardware libre, y afortunadamente apareció México y apareció eh, el Miu Miu y nuestras creaciones eh, como uno de los países que está creando hardware libre y que está eh, empezando a compartir este tipo de productos. Y bueno, eh, de los eventos en los que hemos estado, pues eh, con la comunidad, tanto en la Maker Fair Nueva York, presentando el Miu, Miu estuvimos en Roma presentando el Pico Satélite, el CatSat, en una sección especial de, del espacio. Estuvimos en, bueno, vamos a ir a San Francisco ahora en mayo. Eh, estuvimos en, en León también con una, una serie de Maker Fair, Talent Land, en el KeyCon en Chicago, que bueno, precisamente ahorita viene de regreso mi socio a hablar sobre KeyCon, que es la conferencia anual sobre KitKat y sobre lo que está haciendo con KitKat en el BED Londres, que es el mayor congreso de educación en tecnología en el mundo. Y bueno, próximamente en la Maker Faire Jalisco. Estas Maker Faires son ferias de personas que crean cosas, que están construyendo cosas, tanto a nivel de carpintería, electrónica, música. Entonces, si alguno de ustedes tiene eh, la posibilidad de asistir, es muy, muy recomendado. Y bueno, el futuro, ¿no? Eh, algo, algo que está muy, muy común dentro de... Eh, la seguridad es la parte de los skimmers, ¿no? Es toda esta parte de clonadores de tarjetas en los, en los eh, cajeros. Eh, un problema principal en Latinoamérica es que seguimos usando mucho la parte de la, de la banda magnética, y bueno, incluso hay algunos estos dispositivos que son Bluetooth. Eh, simplemente tú llegas, eh, eh, clona tu tarjeta, y luego ya después pasa la persona caminando, conecta su celular y jala los datos, ¿no? Eh, en sí, estos traen mi controlador tal cual, eh, un 328 y un Bluetooth H05, ¿no? que incluso por ahí hay una aplicación para tratar de detectar la MAC address de estos dispositivos y saber si es un skimmer. Pero bueno, a nosotros, junto con Nextin, eh, estamos por lanzar el HunterCAD. Eh, este es un proyecto que... Eh, es un, detección, un detector de skimmers en cajeros eh, automáticos. Tal cual, tú insertas la, la tarjeta, lo metes, lo, lo sacas tal cual y te detecta si hay eh, cuántos cabezales están dentro de, del cajero y así puedes detectar si hay un skimmer o no lo hay. Eh, aún está, está en, en progreso y está en prototipo, pero la intención es que tú puedas meterlo tal cual y portarlo eh, en tu cartera o llevarlo contigo y poder saber en, en qué tipo de de cajero está, si puedes confiar o no en ese cajero. Y bueno, pues nos dijeron que en Cozumel había muchos, ¿no? Entonces, obviamente, pues nos aventamos hoy en la tarde, Nextin y yo, y nos, 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 nos aventuramos a, a recorrer la principal calle de Cozumel, que es la 6, porque nos dijeron que había bastantes cajeros sospechosos, ¿no? Eh, ahí está Nextin con unos, con unos cuantos cajeros de, de Banamex, y ¿sí? Pero pues, así como nos encontramos la parte de cajeros en buen estado, hay unos cajeros que pues literalmente les habían robado el lector, ¿no? O sea, ni siquiera cómo podemos probarlo. La verdad es que descubrimos que, que los cajeros en Cozumel, la neta, o sea, si no es de un banco oficial y está dentro de sus oficinas, la neta no, no, no se animen ni a meter su credencial de lector dicen Distinct porque también se la van a clonar. Eh, y bueno, o sea, la intención de este recorrido era eso, ¿no? Algo curioso, y lo, lo ponemos, no, señor policía, es porque en el primer cajero que llegamos, <coughs> Nestín estaba así como sacando sus cosas, y eso me dice, oye, güey, ponte, ponte trucha, ¿no? Porque si llega un policía, nos va a decir, ¿qué pedo? Y precisamente le digo, güey, es que viene un policía. <laughs> es como, ah, güey, neta?" Entonces, pero bueno, pudimos hacer el recorrido. La verdad es que nos llevamos eh, mucho feedback de lo que estuvimos probando con distintos cajeros. Hay muchos cajeros desde... Que marcas que no conocíamos hasta marcas muy reconocidas, pero es algo que estamos probando y que estamos tratando de hacer con el Hunter. Eh, otro dispositivo que estamos tratando de crear es el Jack Duck, que es, eh, es una expansión para el MiuMiu, Miu, con el que tú por simplemente eh, cables de audio vas a poderlo conectar a sensores y unirlos con otros MiuMiu. Miu. Entonces, lo que va a hacer es que en vez de tener 10 entradas capacitivas, puedes sumarlos y obtener 20 entradas capacitivas, 30 entradas capacitivas y hacer conexiones. Eh, nuestra primera tarjeta de desarrollo, que es el BAS Pro Mini. Eh, el nombre de BAS proviene de la diosa de los gatos en egipcio. Si se dieron cuenta, nos gustan los gatos. Qué raro. Eh, esta es una tarjeta muy similar a lo que era es el Arduino Pro Mini, pero con un procesador de 32 bits, eh, un ARM. Con el mismo tamaño, misma compatibilidad. Entonces, si algún proyecto ustedes tienen con un Pro Mini, este se podría hacer su eh, upgrade con un puerto USB nativo y lo pueden utilizar tal cual. Y bueno, eh, también hemos creado algunos batch, eh, unos batch de, eh, tanto en Talen como en algunas otras conferencias. Y bueno, aquí la intención es que el siguiente año haya, haya un batch electrónico en la aguas la TAM. Entonces, eh, ya por ahí ya Paulina dijo que, que sí, entonces próximamente estaremos para hacer un reto de, de hardware con el Batch. Y pues bueno, es recordarles la parte de la comunidad, algo que sí tenemos muy en cuenta al hacer crear hardware libre y software libre es que la comunidad es importante. Eh, tal cual, siempre vamos a estar tratando de eh, compartir con las personas lo que estamos creando y lo que estamos haciendo. Y sabemos que, obviamente, también es algo importante para seguir creciendo. Eh, y bueno, este es el team actual de Electronic Ads. Hasta hace dos años solamente éramos tres personas los que, está, los que creábamos Electronic Ads. Actualmente, este es el equipo eh, que estamos haciendo y que estamos detrás de Electronic Ads. Y pues, muchas gracias. No tienen preguntas. Y bueno, pues están regalando MaxPoof por ahí y en mi charla no van a regalar MaxPoof, entonces voy a regalar una, un MaxPoof para, ya sea que, que alguien haga una buena pregunta, ya sea, o que Paulina decido. ponga un reto, no, pues igual. Tú, tú decides, tú decides. Yo decido, pues bueno, entre alguna de las preguntas que hagan, vamos a rifarlo, ¿te parece? Me parece. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta por acá, o tal vez me preguntas, allá. De hecho, yo tengo una pregunta, pero no voy a participar. Okay. Pregunta, pregunta auténtica. Ah, ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, en una de mis preguntas es... No, no te escucho, ¿vale? Una de las preguntas que quisiera saber, que por ejemplo, es que el Arduino Nano dice ya con cristal o sin cristal. No, no te está escuchando, ¿eh? No te está escuchando, bueno, perdón. ¿Sí puedes? Bueno, bueno, sí, ahora sí. A ver, ahí. Um, en, tú pusiste una tabla, ayer no salía el Arduino Nano y salía un costo con cristal o, o sin cristal. Ajá. Entonces, yo tengo la curiosidad de saber cuál es el trabajo funcional físico de, de un cristal. Ajá. Ah, ok. El trabajo físico tal cual de un cristal para mi controlador o para cualquier procesador, si lo comparamos por ejemplo con un humano es el corazón. En sí un cristal es un resonador que está generando un pulso. Cuando tú le metes electricidad o energía, empieza a generar un pulso y ese pulso es el que le marca el ritmo o la velocidad de trabajo a ese mi controlador o a ese procesador. Entonces, el, el nuevo microcontrolador que, que nosotros tenemos, el SAM de 21, ya lo tiene internamente, no lo tienes que comprar externamente. Entonces, por eso lo menciono en esa parte, porque es un costo adicional que tú tienes que agregar para que funcione mi microcontrolador. ¿Quién está ¿Sí? por acá? Creo que atrás estaba antes, ¿no? Hola, ayer me gané un smack spoof, entonces Ajá. mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo lo programo? No, 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 no espera. ¿Qué le voy a decir al policía del avión cuando voy a abordar si, lo, si pasa por los rayos? O sea, ¿qué le voy a decir? Es para clonar tarjetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo me saco? Okay. Esa es mi pregunta. Ok. Bueno, en primera vez no te sirve para clonar tarjetas, es para replicar tarjetas magnéticas. Okay. En segunda, eh, tal okay. cual. <laughs> creo, creo que alguien no puso atención a la charla de ayer de Nextin. <laughs> Eh, en segunda, tal cual es un... En sí, el dispositivo no tiene un... Bueno, en primera no tiene tal cual un metal como suficientemente grande como para que tú pases por el detector de metales y te digan, ay, güey, pues este güey trae un arma o algo. La segunda es tal cual una tarjeta, entonces tú puedes decir, es una tarjeta electrónica de un kit, ¿no? Y sin problema pasa, ¿no? O sea, yo he pasado Arduinos, Raspberry Pi, eh, de hecho traigo, traía como unos 15 Max Puff y nada más pasé esa mochila por Rayos X y yo siempre sí pensé que iban a hacer así como de, oye, güey, por qué, todas estas madres que son. Y no, no me dijeron nada, ¿no? Tal cual. Entonces, si sí, tal cual es un chip, tú puedes decir que es una tarjeta y sin problema pasa. Algo que mucha gente nos, uh, nos decía cuando lo mandábamos a países así como de Europa y esa onda, sí nos llegó a pasar, en, creo que en Marruecos, sí en las notas del envío nos decían, oigan, por favor no pongan que es una tarjeta de seguridad o por el estilo, ¿no? Entonces, desde ahí lo único que hacemos es poner tarjeta electrónica, ¿no? Porque sí, nos dijo ese cliente así como de. Después nos mandó un correo y de. Es que en mi país, si algo entra como de seguridad o algo por el estilo, es como de. Ay, güey, ¿por qué estás comprando estas cosas, no? Y sí, se ha escuchado que por ahí, creo, creo que en España, por ejemplo, si traes instalado Kali Linux o algo así, también te lo hacen de, de emoción. Entonces, pues, principalmente no vas a tener problema por eso. Wey. ¿Alguien allá, para atrás? hay otras dos. Aquí, aquí, creo que atrás lo había visto antes. Oye, primero que nada, muchas felicidades. Creo que. Hacen un gran trabajo impulsando toda la parte de, sobre todo la electrónica, el desarrollo de, de tecnología aquí en el país. Creo Gracias. Es un nicho de mercado bastante abandonado aquí en, en México y ah. me gustó ver que hay empresas que están haciendo un buen trabajo. Básicamente me gustaría saber cuál es tu modelo de negocio porque ah, mencionas hardware libre. Es Ajá. básicamente, publicas en internet tus diseños, publicas en internet tu software. Sí. yo puedo bajarlo y puedo hacerlo en casa obviamente <laughs> con conocimientos básicos de electrónica Ajá, pero al final ¿cuál es tu modelo de negocio cómo es que sobrevive electrónica? ok bueno en sí cómo sobrevive electrónica tienes todo tal cual público pero eh, nosotros nuestro modelo es vender las cosas no ¿Por qué? porque mucho de lo que nosotros fabricamos tal cual eh, el hardware no lo regalamos no o sea sí están los esquemáticos ahí está como eh, crearlo pero así tal cual por ejemplo eh, el He hablado mucho de Nextin ahorita, pero por ejemplo, Nextin tal cual, cuando yo le dije las primeras veces, oye güey, pues ahí está, sóldalo, ¿no? me decía, no mames, yo no me puedo soldarlo, güey, o sea, no, no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente Nextin dice, güey, mejor te lo compro, güey, ya está ensamblado, ya está probado, pues, y le doy, ¿no? O sea, me ahorro ese tiempo. Obviamente va a haber las personas que dicen, Simón, yo me lo aviento, lo copio y lo hago así como que a manita y todo, pero obviamente ya cuando, ya es para una investigación o para educación o todo ese tipo de cosas, la gente lo que quiere es como tenerlo ya ensamblado, ¿no? Mucho también de, este, de estas tarjetas, pues en sí requieres a veces ya un equipo especializado para soldarlo, ¿no? Que no cualquier persona va a tener. Que obviamente te puedes aventar una placa a mano y ahí como que... Pero incluso en algunas ya necesitas un microscopio para verificar soldaduras, necesitas programadores especiales para programarlo las primeras veces. Entonces, en sí, nuestro modelo de negocio es vender las placas. Este... Y todas las personas que, que quieran un producto de calidad, el soporte, obviamente, no todas nuestras placas tal cual, si tú compras una placa incluye un soporte especial, un soporte que tú puedes decir, oye, güey, no me funciona esta placa, ah, pues sabes qué? Te, te mando una de garantía, ¿no? Tal cual. Que es algo que cuando tú lo haces a mano, pues no lo vas a tener. Entonces, eso es tal cual nuestro modelo de negocio. Y la otra sección es, trabajamos también para empresas en eh, proyectos privados también. Vale, muchas gracias. Nada. Otra pregunta de manos por aquí. Acá hay otra mano. Sí, buenas tardes. Eh, buenas. Mi, mi primera pregunta ya la, ya la comentaron. Así que, si en el software libre hay este, licencias, ¿en el hardware libre también hay licencias? Sí, hay, una, hay dos licencias. Principalmente, eh, puedes aplicar la del CERN 1.2 y la otra se llama... Ay, se llama NOR o algo así. Pero la que nosotros usamos es CERN, que precisamente viene de la de coleccionador de drones, que es la que manejan ellos. Y viene en KiCad. se llama CERN y es la versión 1.2. Ok, tal. para verificar si me quedó claro, entonces, si yo como empresa te puedo pedir a ti que me desarrolles un... ¿Un, dispositivo? un dispositivo. Sí, tal cual. Sí, pues de hecho es lo que hacemos para algunas empresas. Okay, y una y una... no necesariamente es hardware libre, ¿no? O sea, también, o sea, nuestros productos tal cual para público son hardware libre, pero también hacemos software privado para las empresas. Y última, última pregunta, ¿qué inspiró el nombre? ¿Perdón? ¿Qué inspiró el nombre? Oh, ¿qué inspiró el nombre? <laughs> Eh, en sí, eh, un, fue un problema que se llamara así porque mis socios querían así que se llamara como una empresa así muy, eh, muy elegante, así como de eh, centro de tecnología, innovación de aguas calientes, electrónica, sistemas embebidos, acá súper... siglas, acá súper mamalonas. Y yo así de, no, Electronic Cats. Y es, güey, no mames, ¿cómo vamos a poner Electronic Cats, güey? Eso no es un nombre formal. Y así de, pues no, Electronic Cats, ¿no? En sí el nombre sale de, de estar buscando sí tal cual nombres y con eh, una de mis novias estaba platicando y le estaba diciendo oye es que no sé cómo ponerle a la empresa no tal cual y, eh, y estábamos hablando precisamente de gifs de gatos en internet y decíamos güey es que el pinche internet fue creado para los gatos no o sea hay gifs de gatos videos de gatos toda la gente le gustan los pinches gatos le digo, oye, y si le pongo Electronic Cats, o sea, son gatos, electrónica, internet. Dije a toda la gente, la mayoría le gustan los gatos. Obviamente sé que hay gente que los odia, güey, pero la mayoría es que ves un gato y dices, ah, qué chido, ¿no? Y de ahí nace Electronic Arts, tal cual. Así. ¿Ah, ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Muchos, primero que nada, muchas felicidades por todo el trabajo en comunidad que estás haciendo en Aguascalientes. La verdad es que eso es muy rescatable el apoyar a la gente y hacerla que se involucre en nuevas cosas, bien ahí. Gracias. Y bueno, ya en particular de lo que han hecho, el Cat Hunter me llama mucho la atención y ah. ahí tengo dos dudas. La primera es, eh, ¿no crees que es demasiado tiempo de exposición para ustedes el usar la computadora, conectar la tarjeta para ver si hay algún skimmer? Porque pues, por ahí pueden estar los malos, ¿no? Cercas. Sí, mira. Eh, en sí, eh, esta versión tal cual es una versión de desarrollo, todavía está en beta, tal cual. ¿Por qué la traemos tal cual con la computadora? Porque eh, todavía arrojamos algo de depuración. Pero la intención es que la versión final sea tan sencilla que simplemente tengas tres LEDs que te indican si hay un skimmer, si posiblemente lo hay o si completamente está limpia. Entonces tú simplemente traes una batería, el dispositivo trae una batería de reloj, tú lo sacas, lo metes, ves la lectura del LED y está así de sencillo no en, en realidad ni siquiera va a incluir un puerto USB al final no sino que simplemente tú eh, el, el dispositivo ya te va a hacer la lectura y no te va a arrojar ninguna depuración vale y segunda pregunta cómo me consigo un Cat Hunter cómo te consigues un Cat Hunter la idea es que en el Defcon te, te consigas Cat Hunter la primera, el primer lote tú qué tan cerca ves el futuro de la impresión 3D de tarjetas impresas y ya también hay impresoras con tinta este, conductiva para hacer eh, transistores y esas cosas. Ajá. Eh, en sí, a corto plazo yo no lo veo tan, tan cercano, tal vez a un mediano o largo plazo. Y creo que más bien eso va a ir enfocado hacia la parte de, eh, de seguridad física tal cual, eh, no tanto en la parte de, de imprimir circuitos y esa parte, sino de replicar, por ejemplo, huellas, replicar rostros, eh, que es hacia donde mucho de la seguridad se está yendo, ¿no? O sea, mucho de, la, de las bandas magnéticas se está quedando obsoleto y se está tratando de usar las huellas digitales, esto esa parte. Entonces yo creo que más la aplicación va a ser hacia esa parte, ¿no? O sea, que tú puedas imprimir dedos y si tienes la huella digital de esa persona, lo replicas. O si, eh, si es reconocimiento facial, imprimir un rostro tal cual y que lo re, re, este, engañara la aplicación. Creo que va, va, va más esa parte de la impresión 3D siento yo hacia esas aplicaciones. No tal cual de, de circuitos. Hay algunos ejemplos de circuitos, pero no tanto al área de seguridad, sino más bien así como crear circuitos muy específicos. Pero ya están en, en prototipo la Ajá. impresión 3D de placas. De placas fenólicas, sí, sí. sí de, es, esa es la parte. Eh. Pero en sí tal cual es, es la placa, no tal cual eh, como para crear bandas magnéticas. Para crear, por ejemplo, bandas magnéticas le traes una resolución muy, muy pequeña que actualmente solamente te la da la resina. Entonces, en resina, bueno, yo hasta el momento no he visto que pueda hacer tal cual placas. O sea, todo es mucho, todo es extrusión. Entonces, la extrusión no te puede dar como de, de muchísima precisión. Todo lo vas a ver así como muy… pero la resina sí lo está haciendo. Hay, hay una tinta que ya se está desarrollando que es conductiva. Entonces, ya puedes imprimir en papel, por ejemplo, Ajá. un sí. circuito. Sí, de hecho, la tinta conductiva tal cual, incluso nosotros la usamos con el Miu Miu, que en sí tal cual la cinta conductiva es eh, grafito. Con algunos otros químicos y tal cual lo, lo, lo insertas. Pero algo que tiene la tinta conductiva es que muchas veces pierde sus propiedades en poco tiempo. O sea, tú le pones y al siguiente día ya no es conductivo. O sea, podría ser algo desechable. Ajá. Sí, podría que ser algo, es algo un, desechable. Es un, es un rubro bastante Ajá. interesante. ¿no? Sería un rubro a investigar tal cual, ¿no? O sea, sería ver qué tan, tan viable es. No, muchas gracias. gracias. Y bueno, por acá todavía alguna. No sé cuánto tiempo, igual que el. Creo que ya no, todo no. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Este. Eh, okay. ¿Tu experiencia cuál ha sido como la, la parte más difícil de llevar electrónicas? O sea, no sé, de repente la falta de gente con conocimiento Ajá. o la falta de apoyo, no sé. Ok, la parte más difícil, eh, algo algo difícil en la parte de hardware es el stock y el, y el almacenamiento. O sea, la parte es que tienes que tener un número promedio de, de como de cuánto tienes que tener, porque si no tenerlo en stock es costoso porque te ocupa espacio, no se está moviendo esa, esa, esa mercancía. Y la otra es, eh, pues igual, si es de si cierta manera eh, la parte de, de la, de las, del conocimiento de algunas personas. ¿no? Por ejemplo, hace como dos meses estaba buscando un ingeniero que supiera diseñar y que tuviera experiencia diseñando, ¿no? Eh, estaba buscando los recién egresados. Ninguna universidad nos pudo dar a uno que estuviera así. <laughs> o sea, fue, fue muy, muy raro porque nosotros así como de, bueno, si eres electrónico, te enseñan eso, ¿no? Pero tal cual ninguno tenía experiencia haciendo una placa en la escuela. Eh, de los que llegaron fue porque yo hace tres años precisamente di un curso de eso, ¿no? y los enseñé a hacer placas. Entonces, también es una lección que yo aprendí esa parte de que Obviamente, tú como empresa también tienes que invertir en la capacitación de las personas. ¿no? Yo lo hacía de, de manera como en el, el hacker space, como en Inventor House, pero afortunadamente, gracias a eso, después pude tener eh, gente que eh, supiera las herramientas y tecnologías. En sí es mucho esa parte y la administración. La administración, obviamente, como ingeniero siempre nos cuesta un montón, eh, pero pues hay, poco a poco hay que irse metiendo a esa parte. <laughs> Hubiera agradecido mucho que en la, que en la universidad me enseñaran a facturar. <laughs> Okay. ¿Alguna pregunta más? No. No. Okay. Sí, yo sí tengo una. ¿El, el LoraCat, lo, ves el tráfico con Wireshark? El eh, LoraCat One, teóricamente pudieras verlo con Wireshark. Eh, habría que crear un módulo, o sea, tal cual no lo puedes leer, porque te da un puerto serial, a menos que Wireshark te dé una comunicación serial. Pero eh, ahorita tenemos una herramienta sencilla en, en JavaScript, que lo que hace es que te conecta al serial y de ahí te lo manda en WebSocket. Entonces, ya igual, tal vez con WebSocket puedes sacarlo de ahí. En sí, pues podría simular, eh, leyendo un puerto serial, puedes sacar la información del USB-Stick. O la otra es que pudieras simular, ya sea un HD eh, eh, por medio de USB. Pero ahí sí tendrías que tal cual crear un, este, una, un puente de conexión entre Wireshark y, y el USB-Stick. Que es, es una intención que tenemos, pero la verdad es que no hemos podido. <laughs> a avanzar en esa parte entonces ahorita lo conectas y es por puerto serial ¿no? es un puerto serial es un puerto serial este ¿Y cómo tenemos cómo una es el parseo de todos los paquetes un poco a mano no ajá sí o sea tendrías que hacerlo el parseo a mano este y te muestra una serie de, de, de frames eh, ahí ya sería cuestión de configurarlo de una manera en que incluso te dé a nivel byte no pero se puede hacer pero tal cual tendrías que modificar el firmware eh, si sí es una intención pero te digo ahí tendremos que si estás interesado, pues nosotros encantados de colaborar en esa conexión. Sí, no, es que sí me interesa luego platicamos. Sí, claro que sí. Pues, eh, pues elige bueno. El, elige entonces una pregunta de las de ellos. Elijo yo la pregunta de las de ellos. Eh, eh. Pues me gustó mucho la parte, eh, me, se me hizo interesante, nunca antes me lo habían preguntado, la parte de por qué nos llamamos Electronic Ads. Entonces, yo creo que el que preguntó a Electronic Ads se lleva el Max Puff. Ok. Bueno, van a estar regalando otros en la siguiente charla y al final también van a regalar otro, así que estén atentos. Gracias.